Buenos días, chavos, bienvenidos. Compañero Félix está entrando. Creo que se desvió el compañero. ¿Qué pasó, Félix? ¿Qué estabas haciendo con los chavos de primero? ¿Te perdiste? No se te escucha nada, Félix. Oh, es que no había dicho nada, profe. Ah, bueno, mejor. ¿Pero qué pasó? Es lo que te pregunto, ¿qué estás haciendo con los chavos de primero tan temprano? Ah, bueno, pues que decidí entrar ya para cuando iniciara la sesión, pues ya entraba. Este de horario. Ay, ¿qué hacer con los chavos de primero? Ah, profe. Buenos días, maestro, buenos días. Perdiste igual que el compañero Pineda, por cierto. Este compañero se quedó, se desmañanó y resulta que fue en vano porque entraba a las 7:50, ¿no? ¿No tienen clase ustedes a las 7 de alguna materia? No. Sí, no, profe. ¿Con ustedes, profe? No, a las 7. 7:50 conmigo, a las 7 en punto, ¿con quién tenían clase? Tenemos hora libre, de FAU. Ah, sí. Ya sabe, la bendición de Dios. Me hace muy raro, yo creo que tenían una clase y no pudieron asistir a ella. Toma. No, profe, nada. Tenemos hora libre hasta las 7. A ver, ¿alguien tiene su horario de clase? Porque se me hace muy extraño. Permítanme. No, aquí no lo tengo. Si alguien tiene... Yo lo tengo, profe. A ver, profe. Ahorita te voy a dar chance de que lo compartas un segundo. A ver, compártelo, compañero. Ándalo, Félix. Vamos a ver tu maravillosa pantalla. A ver. Ah, poco. Ni lunes ni martes entran a las 7. Sucios, nada más los miércoles, jueves y viernes sí entran. Ah, pero tienen ustedes, ya les vi, les achocaron dos clases después de las 2:20 hasta las 4, como del lado digital. Ah, pues con razón, pues reventaron el día de hoy hasta las 4. Sí, perfecto. Ahí está el detalle, ya entendí por qué. Sí, porque las 2 horas que tenía lunes y martes se las pasaban hasta el día lunes, las últimas 2, entonces, sí. Hablar, chavos, hay que aguantar para solo el día lunes. Pero el compañero, ¿cómo se llama? Pineda, sí se le olvidó también. Oye, no deja de compartir el escritorio, compañero Pajón. Dale. En lo que entra. Ah, zombie con enter, creo. ¿Quién habló? ¿Daniel? ¿Qué dijiste, Daniel? Sí. Creo que estaba zombie cuando entró hace... Bueno, cuando se levantó. ¿Sí me escucha? Apenas, se te escucha un poquito lejos, pero ya se te escucha un poquito mejor. Ah, ok. Sí. De hecho, vi el mensaje que puso ahí en el WhatsApp, compañero Pineda, maldiciendo su desmadrugada. Creo que no checó su horario pensando que a las 7 tenemos clase. Pero ahora espero que no se equivoque mañana. No creo. Debe aprender la lección. Muy bien. Vemos ahorita que son 9 ustedes, pero todavía sí faltan. Vamos a checar la lista el día de hoy. 4. Ah. Aquí está. Día 14. Aceves Kawich, Roberto. No está. Aguilar Chuk, Israel Alberto. Ahí está. Israel, no tiene el micrófono, ¿verdad? Toma. ¿Y qué? ¿Puedes salir otra vez, Israel, y trata de conectarte a ver si se arregla tu problema de tu micrófono? O si es problema físico, pues manda un mensaje aquí en el chat para confirmar. Muy bien. Cancheca, Nurka, los Eduardo llegó. Carlos, despierta. ¿Estás o no estás, Canche Canul? Pues un cascarón vacío. Canche Juan, Juan Carlos. Ok, ya te vi.
Sí, Martín Archibaldo. Nada. Cortés López, Jesús René. Cortés López. Ahí está. Ah, ¿te oye? Ahí está, ya te oye, te oye. Guardado Hernández, Marcos Johan. Presente, profe, presente. Okay. Ish Villegas, Daniel. Presente, profe. Correcto. Pajón Acevedo Félix, aquí estás. Fetch X, Samuel, Fetch X, Samuel Ismael. Fetch X, Samuel Ismael, nada. Pineda Domínguez, compañero de mañana, de modo. Falta. Polanco, baja. Ramírez Rosado, Daniel Humberto. Nada. Belén, ¿tú por acá, Belén? Buen día, profe, presente. Ok. Duncanul, Cindy. Presente. Gracias. Pac, Fetch, Kevin Enrique. Nada, el compañero Pac, Fetch. Bueno. Con ustedes tenemos un pequeño pendiente relativo a sus exposiciones en equipo. Cuarto A. A ver. Aquí está. Vamos a ver. Daniel Guardado, Samuel Pech X, Fernando Pineda. Samuel Pech X. Sí, profe, nada más estaba contactando al compañero Pineda para que se conecte porque no nos va a dejar mal. ¿Se perdió? Lo ya, ya me contestó. Ándale. Ya entró el compañero Pech X también. Adelante. ¿Pueden compartir su escritorio para su presentación inicial? Toma. ¿Qué cosa, profe? Perdón, no lo escuché. Pues la presentación pueden iniciar en PowerPoint o lo que tengan. Ah, sí, un segundo, por favor, nada más lo voy a abrir primero. A ver, llegaron mensajes aquí en el chat. ¿Quién es? Presente, Canché Eduardo, correcto. Presente, presente, y está llorando. Ahí está Pineda, ahí llegó. Carlos Canché, nada. Ok, correcto. Muy bien, el compañero Pineda finalmente pudo integrarse a la hora que realmente le tocaba. Bienvenido, Fernando. ¿Puedes abrir tu micrófono? ¿Tu micrófono, Fernando? Creo que no tiene micrófono. Perfecto. ¿Ya se ve, maestro? Sí, ya se ve perfectamente la presentación. Gracias. Ahora trata de ayudar a tu compañero Fernando para que se escuche su audio porque él tiene apagado su micro. Hola, hola. ¿Ya está, Fernando? ¿Listo? Ahora sí nos acompañas a la verdadera hora que te toca. Ay, profe. ¿Cómo se te fue a pasar, chavo? Sí, sales hasta las 4 de la tarde. Sí, es que puse mi despertador. Anoche configuré mis despertadores a las 6:45, pues me olvidó que entramos 7:50 los lunes. Ni hablar. Mañana tampoco entras a las 7, ¿eh? No se te olvide. ¿Mañana? Sí. Mañana sí. No entras a las 7 en punto. Checa tu calendario, tu horario. Ahí está, lo checo, profe. Ya lo subió ahorita Pajón acá, ¿eh? Y a las 7:50 igual entras mañana, pero si te olvide y entra a las 7, ve qué te pasa. Sí, es cierto, ¿sabes? 7:50. Chécalo. ¿Por qué crees que sales a las 4 hoy? Ay, qué profe. Las 2 horas te las quitaron para ponerlas en la tarde. Qué horrible. Bueno. Horrible. Ni modo, pero está bien. Ustedes, pues, pueden proceder, compañeros. Bueno, el tema que nos tocó a nosotros fue gestión de proyectos, programas y portafolios. Ok. Vamos a explicarlos en qué consiste cada uno de ellos y cómo uno compone al otro para hacer el ecosistema que al final es el portafolio, que es como que el padre de estos dos otros conceptos, ¿no? Ok, bueno. Un proyecto puede definirse sencillamente como una serie única de acciones diseñadas para lograr un objetivo único dentro de un tiempo específico y unas limitaciones de coste. Esa definición es concisa y fácil de entender. Incluye términos como serie de acciones, que imagino que es el procedimiento en el cual se realiza el proyecto, el objetivo único, que es la finalidad de este, y dentro de las limitaciones de tiempo y dinero, asumiendo que un cliente o, bueno, quien lo solicita, pues obviamente siempre va a ser un cliente, va a tener algunas limitaciones de dinero y pues un deadline que sería, vaya, dependiendo de qué fecha lo requiera. Ok.
Muy bien. ¿Algo que quiere comentar, maestro, o podemos seguir? Pueden continuar. Adelante. Ok. Programas. Muy bien. Los programas son una forma sencilla de entender un grupo de proyectos, que a la vez los programas también van dentro del portafolio. Un programa tiene metas claras y definidas y cada proyecto que lo conforma contribuye a que se cumplan ciertos objetivos del programa. Es como, por ejemplo, yo tengo que cumplir una meta grande, pero para cumplir esa meta grande tengo que hacer primero varios proyectos pequeños que se vayan complementando uno con el otro para poder alcanzar la meta final. Y los programas también forman parte de los portafolios, que es lo que vamos a ver a continuación. Un portafolio es un grupo de programas y proyectos, y no necesariamente los proyectos tienen que estar dentro de programas. Y estas se gestionan como si fueran un grupo de elementos. Y estos se administran como si fueran una cartera para alcanzar objetivos estratégicos. Muchas empresas usan esto porque luego tienen lo que son, es un portafolio de estrategias de, que le llaman, y las pueden utilizar para diversas funciones, para cumplir objetivos. Como que se te empezó a perder la voz, compañera. Ay, disculpe, ¿se me escucha de nuevo? Sí, ya. Yeah. Ok. Que le comentaba que muchas empresas tienen su propio portafolio para poder alcanzar ciertas metas y ya tengan proyectos para marketing, proyectos de finanzas, etcétera. Entonces nosotros buscamos la empresa Sabritas y es aquí como se le aplica este portafolio a esta empresa. Esto lo va a decir mi compañero Samuel. Bien. En resumen, los portafolios son los que tienen un objetivo. Los portafolios tienen programas y dentro de los programas ya son los proyectos. Sabritas, ¿cómo aplica esto? Sabritas tiene como objetivo satisfacer a sus clientes con una gran variedad de sabores y tiene productos para todo esto. Y eso podemos verlo en los programas, ya que los programas, para realizar cada producto, tienen que realizar ciertas cosas, como por ejemplo, elegir el sabor, el tamaño y hacer una campaña de marketing para que las personas puedan conocerlo. En resumen, sería eso. En resumen, se ve interesante y muy resumido. Sería todo lo que les tengo que exponer ahorita, ¿verdad? Sí, sí, maestro. Está bien que hayan escogido pues, una empresa grande como fue Sabritas en este caso para poder hacer el ejemplo. Bastante, bastante interesante, pero no está muy acorde a lo que son nuestros estudios de informática y de sistemas y todo ese tipo de cosas. Un ejemplo más adecuado hubiera sido tal vez, por ejemplo, la empresa HP, Hewlett Packard. Y ahí, como ustedes mencionan, efectivamente, en HP existe un portafolio muy amplio, muy diverso que maneja HP, incluyendo impresoras, incluyendo servidores de cómputo de alto desempeño, incluyendo laptops, incluyendo periféricos, incluyendo discos duros, incluyendo sistemas completos de gestión de empresas gigantes tipo ERP, con CRMs y todo eso. Tiene un portafolio amplísimo de desarrollos ahí que ofrecen a sus clientes que pueden hacer, inclusive integrar varios productos de su portafolio en un mismo cliente para poder ayudarle. A un cliente le vendes un sistema con servidores, con equipos de red, con laptops y con impresoras al final, con escáner y todo lo que necesiten. Toda la solución completa en el portafolio está de HP. Y obviamente dentro del portafolio, ahí en el portafolio aparecen programas. El programa para el desarrollo de impresoras, ya sea impresoras láser, impresoras de inyección de tinta, impresoras de matriz de puntos, donde todavía hay. ¿Sí? Y dentro de lo que son los programas de ellos para esa parte en particular, porque hay también programas para servidores de cómputo de alto desempeño, programas que ayudan a la parte relacionada a laptops, etc. Y cada programa, cada una de esas áreas tiene su propio proyecto. En el caso de la área de impresoras, que es el portafolio, tiene programas de láser, de inyección de tinta y todo. Y adentro de cada una de esas hay un proyecto relacionado a cómo obtener el máximo rendimiento del tóner en una láser, en cómo obtener el máximo de rendimiento o la máxima resolución de escaneo en una cama de una máquina multifuncional. Ahí hay proyectos muy específicos ya. ¿Sí? Ahí manejan cuestiones de velocidad de comunicaciones mejoradas en sistemas de red,
discos duros de alto desempeño. Hay muchas cosas que existen ya como proyectos independientes dentro del sistema, dentro de cada programa y dentro de cada uno de los productos del portafolio. Ese hubiera sido un ejemplo muy, muy interesante de que lo mencionaran, aunque Sabritas pues funcionó para eso, para efectos prácticos. Los demás compañeros, pueden dejar de compartir, gracias. Los demás gracias, compañeros, maestro, ¿tienen alguna duda de lo que acaban de exponer sus compañeros? ¿Tienen alguna duda? No, profe. Ajá. Ya les vi. Ahí se están apoyando, ¿no? Ándale. Bueno, no hay problema. El siguiente equipo se va a exponer ahorita. Roberto Aceves, Carlos Canché y Daniel Ramírez Osado. El compañero Archie está llegando. Vamos a dar entrada. Muy bien. El equipo 2, Roberto Aceves, ¿estás aquí presente? No te veo. Juan Carlos Canché, Ewam. Ahí estás. Eso, profe. Te vas a morir solo, chao. Daniel Ramírez Rosado, no lo veo. No se conectaron, es compañero. Como compañero, te sugiero en este momento que saques el látigo encendido y darle a tus compañeros para que despierten y se unan a ti antes de que les pase otra cosa. Pues Roberto dijo que no se va a conectar, ahorita pega su internet. Está cayendo. ¿Quién dijo? ¿Roberto Aceves? Puro pretexto. Puros pretextos en el momento más indicado. Toma. Ni modo. Entonces, ¿te vas a exponer tú solo, compañero? Abiertamente. Sí. ¿Ya tienes tu presentación, Juan? Sí, ya tenía. Sí, ya tenemos, pero... Ajá, ya estaba distribuida la información que íbamos a decir. ¿Será? Que se la rifen todos ellos dos y sobres. Pues sí, tienen que ver por su calificación, no por la de los otros güeyes. Cállate, Daniel, cállate. Ah, está bien, no te vuelvo a hablar. Duérmete y reprueba, desgraciado. Acuérdense que todo queda registrado en YouTube a final de cuentas, ¿no? No pasa nada. No te calles, Daniel. Muy bien. Tolerancia y respeto ante todo. Muy bien. Compañero Juan Canché, ¿te avientas tú solo al ruedo? Hay tres toros esperándote. Toma. Léete su parte, ya estuvo. ¿Tienes tu partecita, sí, Juan? Listo, leo mi parte. Pues yo creo, tiene la presentación tuya a la mano. Sí. Pues adelante, expón aquí y puedes compartir tu pantalla. Y tus compañeros, voy. Y tus compañeros que no llegaron, pues que se rasquen como puedan. Pues lo pronto ya guardado, Pecheg y Fernando ya está, ya tienen su participación el día de hoy. Gracias, nos vemos. No falta nada más ahí, compañero. A Carlos. Sí, pues, se apagó tu máquina. Mientras tanto, vamos a congelar aquí a dos compañeras que no han llegado. Vamos a ver. ¿A quién me dijiste que no tenía conexión a internet? Roberto Aceves. Compañero Roberto Aceves, ¿dónde estás? ¿Cómo que no tienes internet en tu momento de exposición más importante? Consigue, chavo, consigue internet cuando puedas. Compañero Daniel Ramírez Rosado de la Colina, ¿dónde estás, compañero? Se salió el compañero. ¿Saliste, Vuelve a conectarte. Capo. Buenas tardes. Tu exposición te está esperando. Y el látigo. Pelo. Qué descarado, por Dios. Vamos a ver si llegan a tiempo. Si no, ahí te van a reportar. No tengo internet, profe. Uh-huh.
Sí, estaba soy. conectada al Ramírez. No, ya, pero ahorita le va a decir que ya le están llamando del trabajo y que tiene que mantener a sus 74 hijos. Hablamos de chamba, güey. A ver. Muy bien, ¿cómo vas, Juan? ¿Ya me lo lograste activar tu presentación? Ya. Adelante. ¿Pero voy a esperar o ya digo de una vez? Tú, a quemarropa, chavo. Nada más en el módulo, dale. Quemarropa. Ni chance de meter la mano. Dale. Salimos con el soplete, dice, directo. Ándale, muy bien. Otorgar permisos. Ah, qué bien. Buena presentación. Excelente. Adelante, compañero, inicia. Este fue el sonido. Dice, o hay presentación o hay sonido, ¿no? A ver, Zoom. Compartir audio. Se me hace que... ¿Escucha, profe? Ahorita sí te escucho. La presentación se te veía muy bien. Pero no se te escuchaba nada. ¿Ahorita sí? Esa. Ahí está, listo. Adelante. En dirección de procesos me tocó lo que son las categorías, que son el inicio, la planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Uh-huh. El inicio, como parte de lo que es un proceso, en esta parte se define y se autoriza el proyecto o una fase del proyecto en que estemos, como ya empezando el proyecto. La planificación es donde se aclaran los objetivos, las acciones necesarias para llevarlo a cabo. En la ejecución, en esta parte se integran a las personas y otros recursos para producir información de rendimiento del respectivo proyecto. El monitoreo y control, se controla frecuentemente el avance del proyecto con el fin de identificar las posibles variaciones con relación al plan original y corregirlas cuando sea necesario. Por último, el cierre. Se finalizan todas las actividades y los procesos que se hayan integrado en el proyecto y se gestiona el proyecto y como que ya se acepta el resultado final. Correcto. ¿Algo más que nos quieras mencionar de esto? ¿O sería todo? Sería todo. Ok. Está bien. Me parece correcto. Ya te activamos aquí tu participación. Con canché. Listo. Gracias. Nada, no, profe. Dale. El problema ahora el problema está del lado de tus compañeros que no están. Toma. Equipo número 3. Daniel Lich, Archibaldo y Félix Pajón. Sí, profe. Ya. Adelante. Expónganse. Bueno, pues a nosotros nos tocó lo que es el tema de relaciones entre dirección de portafolios, dirección de programas, dirección de proyectos y dirección de organizacional de proyectos. Como que se te perdió la voz, compañero. Te alejaste un poquito del micrófono. Bueno, ahora sí. ¿Ahora ya? Sí. Bueno, a nosotros nos tocó el tema de relaciones entre dirección de portafolios, dirección de programas, dirección de proyectos y dirección organizacional de proyectos. Ok, correcto. Bueno, en lo que entra en esto sobre este tema, entra lo que es
el OPM. El OPM es un marco de ejecución de estrategias que a través de estas tres direcciones de proyectos, programas y portafolios son impulsados por estas estrategias organizacionales y conjuntamente con una serie de prácticas organizativas son capaces de mejorar un mejor desempeño, mejores resultados. Esto difiere de una manera que cada una contribuya al logro de los objetivos estratégicos que se hayan establecido sobre, ya sea sobre el proyecto que en el que van, o sea, en el que se va a hacer. También el OPM potencia las capacidades de la organización para que logren los objetivos estratégicos mediante la vinculación de principios y prácticas de la dirección de proyectos, la dirección de programas y la dirección de portafolios con los facilitadores de la organización. La dirección de portafolios se ajusta con las estrategias de organizacionales mientras la selección de los programas o proyectos adecuados. Él establece las prioridades con respecto al trabajo a realizar y la provisión de los recursos necesarios. En cambio, lo que son la dirección de programas ajusta sus proyectos y componentes de los programas y controla las interdependencias para poder lograr los beneficios esperados. La dirección de proyectos implementa planes para tratar de lograr un alcance determinado del portafolio, el cual esté vinculado. Bueno, acá está lo que son la dirección organizacional de los proyectos. Aquí está bastante complejo el asunto. ¿Tú lo vas a explicar todo? No, el primero Archie lo va a explicar. Ah, ok, correcto. Adelante, Archie. ¿Qué tal, profe? Buenos días. Buenos días. Bueno, en este caso la dirección de organización de proyectos, pues a mí me tocó ese apartado de proyectos. En el primer punto tenemos el alcance, que pues en sí los proyectos tienen sus propios objetivos ya definidos, que en este caso el alcance se quiere dar que se elabora ya sea precisamente a lo largo o durante el curso de lo que va el proyecto. Está el cambio, que en este caso los directores del proyecto prevén cambios e implementan sus procesos, esto ya sea para mantener los dichos casos administrados y controlados. Normalmente esto trata de darle un poco más de control a lo que es el curso del proyecto. Está la planificación, que en ese caso en el proyecto los directores transforman de manera progresiva la información en un nivel pues relativamente alto y de manera detallada a lo largo del transcurso de lo que es el proyecto. Está la dirección, que los directores de proyecto dirigen al equipo en cierta manera, en un tal modo que estos se puedan cumplir bien y que no haya ya sea ningún tipo de problemas, algún tipo de retraso al momento de estar realizando el proyecto. Está el éxito, que el éxito de esto se mide por la calidad de los productos. Obviamente, si yo quiero ofrecer algo a mis clientes, tiene que ser de una manera muy buena, obviamente, y de esta manera, pues, se puede lograr un éxito, pues, bastante, bastante bien. Y por último está el monitoreo, que básicamente se trata de monitorear el proyecto y que todo trabajo que se realice durante pues, se vaya realizando, ya sea sin ningún tipo de problemas, y ya sea para, no sé, obtener los productos, servicios o resultados para los cuales el proyecto fue emprendido. Bueno, a mí me tocó lo que es el de programas. El alcance que tiene, pues, es mayor a lo podríamos comparar con lo que son el de proyectos, y pues tiene mayor beneficios. Está lo que es el cambio,
esto prevén los cambios al momento de hacerlos, o sea, ya están preparados para poder lograr esos cambios en lo que, bueno, comparando a lo que son los proyectos. Está también lo de la planificación. Estos desarrollan un plan general del programa y crean planes de alto nivel para lo que es, bueno, para poder guiar la planificación detallada a los componentes del programa. Está lo que es la dirección. Esto es para las personas, para el personal del programa, o para el personal del programa y para los directores del programa, para que puedan brindar así la visión y el liderazgo global. También está lo que es el éxito. Este se mide al grado en el que el programa satisfaga sus necesidades y los beneficios que dieron origen al programa. También está lo del monitoreo. Esto se basa en lo que es el progreso de los componentes del programa. Pues esto se refiere a que monitorea todo lo que es el programa para ver que se cumplan todos los objetivos globales, los cronogramas, los presupuestos y los beneficios del mismo. Okay. Sí. Félix. Ante Félix. Soy yo, profe. Ok. ¿Me escucha bien? Sí, perfectamente. Ok. Bueno, incluyendo lo que son los proyectos, programas y portafolios, creo que pienso yo que una forma en la cual podríamos señalar todos esta dirección organizacional sería como niveles. Podríamos ver proyectos como como algo para resolver dentro de la empresa. Programas serían ya cosas que engloban los proyectos, y el portafolio sería un nivel mayor a estos dos, ¿no? Pero bueno, un ejemplo que entendí y me gustó es que los proyectos son podría ser, bueno, un ejemplo podría ser el viaje a la luna. Los proyectos sería hacer un proyecto para lo que es el combustible, otro el cohete, otro el traje espacial, otro los astronautas, el entrenamiento, el estudio. Serían proyectos, un programa ya englobaría ya lo que sería el programa de viajar a la luna. Entonces, un portafolio lo vemos como, bueno, se nota como un nivel mayor debido a que puede estar o no relacionado los programas entre sí. El fin de un portafolio es el alcance que tiene como ya como una organización o una empresa. Puede que no tenga relación entre sí lo que es un proyecto o un programa, pero está conformado de proyectos y programas, tanto que, por ejemplo, el alcance ya está enfocado más a algo más externo. Debe tener un alcance externo, y también el cambio, aquí vemos que en un portafolio, alguien que dirige un portafolio también puede dirigir lo que es alguien de proyectos o de programas, porque, bueno, como lo vemos en la definición, dice los cambios a un entorno más. ¿Lo puedo extender, profe? Es que no se ve. Sí. Dice los cambios a un entorno más amplio, tanto a nivel interno como externo. También, bueno, la planificación, vemos que dicen que se crean y mantienen los procesos y una comunicación necesaria entre todo lo que es el portafolio en general. Ellos se encargan de la comunicación, de la relación que hay en todo el entorno del portafolio.
Pienso yo que, bueno, al igual como se ve en la definición del portafolio, que es un cambio, también lo volvemos a ver en lo que es un monitoreo, que los directorios de portafolio monitorean los cambios estratégicos y la asignación global de recursos. O sea, ellos se encargan de todo lo que es el portafolio, pero pues ahí también se incluye lo que son los proyectos, debido a que un portafolio pues se conforma de proyectos y también de programas. Ok, correcto. Sería todo, ¿verdad? Lo que les tocaba a ustedes. Sí, profe. Sí, profe, solo fue eso. Correcto. Muy bien. Solo quedan 3 minutos. El compañero... Profe, ya llegué. El compañero Carlos Canché y Roberto Aceves... Y Daniel Ramírez Rosado, ya, nada más para comentarles, solo quedan 3 minutos. Juan Carlos ya expuso su parte. Sí, puedo exponer la mía. Roberto y Daniel les tocaría la parte correspondiente en la siguiente sesión. Perfecto. Una disculpa de antemano. Okay, las 8:47, más o menos 8:48, les voy a ver por acá. Vale, gracias, profe, disculpa. Dale, pues. Los demás que están pendientes por exponerse en cualquier cosa, vamos a ver la siguiente sesión. Recuerden que tenemos 3 sesiones hoy. ¿Sí? No se vayan a pelar. Sí. Correcto. Muy bien, compañeros, pues. Por el momento sería todo. Les doy chance para que vayan a desayunar lo que tengan que desayunar. O a descomer lo que tengan que descomer. Y ahí pueden aprovechar el tiempo. Les veo yo aquí como a las 8:47, 8:50 máximo para que podamos avanzar, ¿sale? Dale, está bueno, profe. Dale, nos vemos los jóvenes. Dale, el profe. Dale, avisen a los demás si no llegaron porque son varios, ¿sí? Sí, está bien, profe. Dale, saliendo.